profesor. Hay varias versiones allí, ¿no? Tenemos a las autoridades rectorales, algunos, pues ya lo vimos allí en Capitolio, reunidos con el ministro, la versión de los estudiantes que no se iban a reunir con el ministro Trumpis, la versión también del presidente de la PUB, de estos sueldos paupérrimos que ganan los profesores. Ahora, sacando la política y lo que le interesa a los muchachos, que es graduarse, lo que le interesa a los profesores, seguir dando clases, ¿cuál es la situación de la Universidad de Carabobo en general? Sí, bueno, la Universidad de Carabobo es exactamente igual a las universidades del resto del país. Es muy crítica, es una grave crisis presupuestaria, de seguridad y de todas estas cosas que ya hemos mencionado muchas veces. Ya sabemos que todo esto se le unió a esta situación que te he narrado, se le unió esta cuestión de la pandemia, que a partir del 15 de marzo de este año se suspendieron las actividades. Algunas facultades, algunas materias fueron aprobadas para que se siguieran impartiendo a través de la virtualidad. Ok, luego, poco a poco, se han ido discutiendo, sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Escuela de Medicina. Los estudiantes de quinto año, sabemos que la carrera de medicina tiene 6 años aquí en la Carabobo. Los que están en el último año ahorita son los de quinto, porque no hay sexto año. No hay sexto año porque no se ha podido avanzar. Tenemos varias sedes de medicina. Está la sede de La Morita, está la sede del Hospital Carabobo, tenemos sede de San Carlos, tenemos sede la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. A partir de la semana pasada creo que se logró un acuerdo para reiniciar las actividades en quinto año para que puedan graduarse lo más pronto posible los muchachos. Por supuesto, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Ahora, vámonos al tema del salario. Sandy, yo esto lo he dicho mil veces. Y yo creo, no estoy convencido que la universidad la tenemos que repensar. Cuando digo repensar es imposible mantener esta universidad y ninguna otra universidad bajo los mismos esquemas de la ley del año 1970. ¿A qué me estoy refiriendo? Nuestra universidad de Ahora, Carabobo, profesor, dime. ¿qué significa crear un nuevo modelo de universidad? Crear un nuevo modelo de universidad significa encontrar fuentes de financiamiento, fuentes de autogestión. No puede ser que nosotros como universitarios siempre estemos dependiendo de los gobiernos, sea este, sea bueno, sea malo o sea lo que sea, para no estar con preferencias partidistas o políticas o ideológicas algunas. No podemos, los universitarios, para garantizar la verdadera Bueno, se cayó la llamada, vamos rápidamente, esto es parte de lo que significa entonces un programa en vivo. Tony rápidamente vuelve a llamar a Pablo Aure, el secretario general de la Universidad de Carabobo, hablando un poco de lo que significa la situación actual, no solamente de la de Carabobo, sino de todas las universidades públicas en el país. Para nadie es un secreto, pues, que van en decadencia por el tema presupuesto. Vemos las infraestructuras como poco a poco, pues, han ido decayendo. Y la idea es preservar o garantizar de alguna manera lo que es la supervivencia de las universidades autónomas. El profesor hablaba de replantear el modelo de cómo ha venido funcionando, porque bueno, para nadie es un secreto cómo ha venido en decadencia no solamente la universidad, sino todo lo que es el sector público, las universidades autónomas del país. No sé si lo tenemos nuevamente. Sí lo ten Ok, Pablo, en el tiempo que nos queda, cuando hablas de buscar financiamiento, entonces ya no sería autónoma, sería privada. No, 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 ya va. Ajá, ¿cómo El sería? concepto de la privatización es otra cosa, y el concepto de la autonomía no tiene nada que ver con generar recursos. Lo que pasa es que aquí las universidades públicas tienen como las manos atadas para poder generar ingresos. Se le limita al profesor a dedicación exclusiva, por ejemplo, poder dedicarse a otras actividades. Se le obliga al profesor a tiempo completo a permanecer cierta cantidad de tiempo en la universidad. Pero nada, y hemos visto, yo como secretario, por supuesto, tengo que firmar muchas resoluciones, donde hay una gran cantidad de renuncias de docentes, porque ¿quién va a trabajar por 7, 8 o $10 al mes cuando pudiera producir un investigador,
un médico, un ingeniero, cualquier profesión en una actividad privada. ¿Pero cómo sería ese financiamiento? Sandy, se pueden hacer empresas, se pueden hacer organizaciones, se pueden hacer... mira, la universidad tiene 128 años de historia. Imagínate el prestigio que representa la franquicia, por decirlo de alguna manera, Universidad de Carabobo, al servicio de las empresas privadas, al servicio de las instituciones públicas, y tener una contraprestación por las investigaciones que realizan nuestros docentes, nuestros trabajadores. Pero eso no lo hacemos, Sandy. O mejor dicho, lo hacemos a muy poca escala. Se ha venido haciendo, yo tuve una reunión hace 4 días con el Departamento de Química de FACIL. Lo que hacen ellos es una maravilla, pero tenemos que apoyarlo y tenemos que desatarle las manos, es decir, poder ellos estirar las alas para poder recibir ingresos. Y te aseguro que habría muchos más profesores dispuestos a seguir trabajando por la universidad, para la universidad, porque a la vez ganarían más y también ganaría la universidad. Para eso es la universidad. Ya basta. Claro, que nosotros para eso, quedamos... profesor, deberían ponerse de acuerdo las autoridades regionales. Mira, porque uno dice una cosa, otro dice otra. Yo no sé. El estudiante dice otra cosa. No, que ponerse de acuerdo un poco con la casa, ¿no? No, mira, en la universidad hay mucho pensamiento de todo tipo. Cuando nosotros tratamos de confundir, cuando digo tratamos todos, de meter la parte ideológica, la parte partidista, la parte de intereses grupales, ahí nos embromamos, porque nos dividimos. Aquí el único interés que nosotros tenemos que tener en este momento, no solamente salvar a la universidad que está agonizando, y la tengo que decir con dolor, ¿sí? No solamente salvarla, sino conservarla, protegerla y hacerla viva, activa, Sandy. Y eso lo podemos hacer. Mira, hay más de 23.000 estudiantes. Quiero, antes que se acabe el tiempo, decir algo, una idea que dije hace como 2 semanas. Mire, si dividiéramos los espacios físicos de la universidad en cuadrícula y las dividiéramos entre todo el personal, y ese estudiante o trabajador, sea docente o cualquiera de los gremios, si la dividimos en espacios que le corresponda a cada grupo de 10, de 15 personas, ¿ok? 20 metros, 30 metros, para cuidarla, para mantenerla, para limpiarla y protegerla, no necesitaríamos esos gastos de funcionamiento del Ejecutivo Nacional, que por cierto no nos han llegado completos los de este año. Y cuando nos llegue ya va a ser una miseria, como los salarios y como todo. Sí, pero nosotros tenemos que dar... el trabajo de los estudiantes universitarios, profesores, ir a limpiar a la universidad. Sandy, ese es lo que yo te quiero decir en repensar la universidad. Yo mi casa la cuido, la limpio y hago lo que sea para mantener, para que no se me caiga el techo de mi casa, para agarrar una gotera. No vemos la universidad como nuestra alma mater, sino un sitio que nos tiene que dar todo. ¡No! Vamos a ver qué podemos dar nosotros por la universidad. Por ahí, alguno de los que me están... Claro, alguno de los que me está escuchando dirá, pues bueno, Raguará, eso es cosa de las autoridades. No, señor, esto es una cosa de autoridades, no autoridades, de activos, de jubilados, de docentes y de estudiantes. Tenemos que aprender que esta es una Venezuela distinta y tenemos que transformar a Venezuela desde la universidad. Y para poderla transformar, sí, tenemos que dar ejemplo. Es una opinión extremadamente personal. A mí sí me parece que la parte de investigación y la parte de económica, buscar alternativas que ayuden a nuestra máxima casa de estudios para recuperarle, me parece completamente viable. Y debería ser una propuesta, no solamente de la Carabobo, sino de todas las universidades del país. Ahí sí me parece espectacular. Lo del sentido de pertenencia también, porque uno tiene que querer donde estudia. Ahora, lo de limpiarla, esa parte no me parece. Sandy, a lo mejor tú te ves limpiando un baño, una cuestión. Pero eso no importa, Sandy. Somos una sola persona, no lo va a poder hacer. Pero si nos las dividimos.